quiero transmitir mi agradecimiento, pues no solamente a todos los equipos profesionales de la Delegación de Servicios Sociales, el trabajo que realizan para llegar a esta semana de la diversidad funcional en nuestra ciudad, sino, por supuesto, a todos los colectivos ciudadanos que día tras día pues trabajan a lo largo del año en temas tan importantes para nosotros como es el tema de la diversidad funcional. Recogiendo las palabras que decía la concejala, se estaba haciendo referencia a algo que quizás todavía ha podido pasar un tanto inadvertido, pero sí tengo que anunciar y recalcar dentro de sus palabras la importancia que va a tener para nosotros el hecho de que hemos estado trabajando desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada a través de la participación de las distintas concejalías del Ayuntamiento en un nuevo plan para la diversidad funcional en nuestra ciudad, donde va a ser una herramienta, un instrumento que dentro de poco pondremos al debate en la sociedad de Fuenlabrada, sobre todo con los colectivos ciudadanos que vienen trabajando en esta materia, con el fin de poner al día las políticas que entre todos y por supuesto desde el Ayuntamiento hagamos en esta materia. Ha sido un momento de reflexión, ha sido un momento de pararnos en analizar todo lo que venimos haciendo, pero también impulsar un nuevo impulso para alcanzar el año de 2020 en este sentido, y que creo que va a poner a Fuenlabrada en la senda de lo que consideramos una planificación del conjunto del Ayuntamiento de Fuenlabrada en materia de diversidad funcional. Por lo tanto, desde aquí quiero aprovechar la ocasión para que una vez que terminemos y lo presentemos ante la sociedad de Fuenlabrada y fundamentalmente los colectivos, en este caso animarles que una vez que esté este método, este marco de trabajo, que no es otra cosa que un marco de trabajo que pretendemos enriquecerlo con los diferentes colectivos ciudadanos, pues nos pongamos todos a trabajar en la senda de buscar el mejor documento, el mejor plan, en este nuevo plan con el fin de favorecer en nuestra ciudad que sea motor y que sea ejemplo también de cara a otras administraciones, tanto locales de otros lugares como tanto autonómicas como estatales, en la dirección que me parece que es adecuada en este momento. Por tanto, de aquí aprovecho una vez más la ocasión para invitar a todos los colectivos ciudadanos para que podamos trabajar en la dirección que vamos a iniciar. Es algo que nos comprometimos en diversas reuniones, diversas asambleas abiertas que hemos tenido a lo largo de estos años anteriores con muchos de los colectivos y también de forma particular. Ya hoy por fin tenemos ese borrador de trabajo y lo que queremos es, lógicamente, seguir trabajando en esa dirección con todo el conjunto de la sociedad de Fuenlabrada. Te quiero también, y con esto finalizo, pues agradecer y reiterar, como he dicho al principio, mi agradecimiento a todos los servicios municipales que trabajan por la diversidad funcional, desde la Concejalía de Servicios Sociales, Policía Local, todo lo que tiene que ver con el conjunto del área social en nuestro plan integral y que en este momento planteamos seguir avanzando en la dirección que estamos iniciando nuevamente. Y nada más, también agradecer a todas las entidades que están arriba para que luego visitemos la exposición, que creo que es importante, y termino pues agradeciendo al director general de la Agencia de Comunicación Servimedia el hecho de que nos acompañe esta tarde aquí en cuanto a la presentación de esa ponencia. Y como bien comentaba Carmen, la concejala, creo que ha sido oportuno, muy oportuno, el tema de que esta semana se dedique a los medios de comunicación, el papel vital que tienen que realizar, porque es un tema de sumar entre todos y entre todas, pues también para mejorar las condiciones de vida de las personas con diversidad funcional. Y nada más, que disfrutemos de esta tarde, en este caso, luego también con lo que es la visita a las entidades que están participando en esta semana, y volver a entrar mi agradecimiento esta tarde. Nada más y muchas gracias.